Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, un domingo más, que estoy aquí con ustedes en la comunidad de Lili Sin Barreras. Welcome everybody, another Sunday that I get to share with you on Lili Sin Barreras. It's the space that I created with the utmost desire and open heart to have us all chat, talk, bring guests, de hacer muchas cosas que a nosotros nos hacen falta. Como seres humanos necesitamos otros seres humanos. Yo sé que muchas personas dicen, no, Lili, que va, yo no necesito a nadie. Pues mira, hemos nacido para vivir en comunidad, para vivir con otros, para aprender de otros, para encaminar nuestras vidas. So, en el programa de hoy, así ustedes comiencen a conectarse. Espero que bastantes de ustedes se conecten, pero si no, pues mira, aquí estamos. Lo comparto contigo. Mi equipo definitivamente lo va a poner y lo van a poder ver a través de todas las redes sociales. Pero así ustedes van acercándose más y llegando aquí al programa, les quiero hablar de la salud mental y de la mía propia, porque me quiero utilizar como ejemplo para aquellas personas que se la han olvidado, que habemos muchos. So, Lara, I want to today, as you connect and other people connect, and let me know where you're connecting from. You will get the prizes as you do here every Sunday. People are asking me, you didn't give it out in every interview that you had with folks that are going to be honored by the Puerto Rican Parade. I do not have that financial support as of yet. But vienen muchas cosas muy lindas. Ya las comenzamos. Conversaciones. Me dicen si me escuchan bien. Yo me escucho bien acá, pero necesito saber si ustedes nos escuchan bien allá. Voy a poner todos sus comentarios aquí, pero esta conversación para mí es súper, súper, súper importante. So this conversation that I'm going to have with you today, it's very important. I think that a lot of people talk about mental health. A lot of people, gracias, primis. A lot of people talk about it, but they brush it off. Right, like one size fits all. So I'm going to share with you for the past month or 2 months what is going on, but in the particularly the two last week, how you sometimes struggle, and some of us do have a toolbox to go to, others do not. Las muchos de nosotros quiero compartir con ustedes pues estos pasados 2 meses han sido difíciles. Pero a la vez han traído muchas bendiciones, pero quiero enfocarme en esas 2 semanas, en estas pasadas 2 semanas. De hecho, se completa hoy, en el día de hoy, 2 semanas. Solo les quiero dar muchísimas gracias a todos ustedes que están compartiendo el video, que están con nosotros. Les voy a presentar también cómo el dolor de muchas personas se vuelve en el valor para nosotros. Aquellos valientes que se atreven a escribir un libro, a llevar su mensaje al más allá. Buenas noches a todos. Por ahí está City Guard, está Getsy García, mi corazoncito Wanda Adlers, que también va a ser parte de esta conversación, ella no lo sabe. En cuanto a las cositas lindas que ha hecho por mí, y yo creo que es tan importante vivir agradecidos y vivir reconociendo que la vida va a cambiar. Todo el mundo me dice a mí, no, no, Lili, yo no quiero que nada cambie, que todo se quede, que esos son momentos, mi vida, mis hijos, mis compañeros, mis compatriotas. Esos son momentos, pero la vida tiene que cambiar. Nosotros crecemos, los niños crecen. Wanda está asustada. ¿Qué va a decir esta contraria? La vida cambia. Nos cambia el cuerpo, nos llegan, algunos nos llegan arrugas más que otros, nos pasan cosas maravillosas, nos pasan cosas dolorosas, pérdidas, ganancias, ganancias, pérdidas, todo ese tipo de cosas. Pero ¿cómo hacemos ese balance? I don't think that everybody has a toolbox, right? And being alone and being lonely are two different things. So yo no creo que todo el mundo tiene una caja de herramientas donde puedan sacar herramientas para bregar con la situación, especialmente de salud mental. Y todo el mundo con quien yo hablo, que ha estado en un adiestramiento mío, que no fue ahí para hablar de salud mental, sino porque para que le filmaran el papelito, para que el profesor le diera
¿verdad? La nota que necesitaban o el grado que necesitaban, terminan diciéndome lo mismo. Nunca pensé de la salud mental de la forma en que tú le explicas. Hola, Saimi, te quiero. Muchas personas piensan que conocen de la salud mental. Y esto se lo digo al personal clínico también. Y lo digo con mucho respeto. Todos nosotros no somos iguales. Todas las conversaciones no son iguales. Todos nosotros no venimos del mismo lugar. De hecho, yo también, mi amor, los quiero mucho, los quiero mucho. Ya están pasando por ahí como gotitas, como burbujitas. Ya está llegando la comunidad para tener esta conversación. Y yo creo que varios de ustedes se pueden unir con sus comentarios a esta conversación cuando ustedes lo deseen y vamos a tener ese concurso que siempre tenemos al final. Me tomó un poquito de tiempo analizar si quería hacerlo de esta forma o no, ¿verdad? Pero alejarse de la misión de uno, ya cuando uno ha determinado que uno tiene una misión, ¿verdad? Un llamado, a lot of people call it a calling from God, others call it purpose, others call it mission, others call it must-dos. Pero mi pasión siempre ha sido, si miro mi historia, ya para cumplir 55, miro mi historia, siempre ha sido el intercambio humano con otros. Tengo la habilidad, a veces le doy gracias a Dios, a veces me enojo, porque puedo sentir un nivel de empatía que de verdad me afecta el dolor de los demás. Eso en algunas ocasiones me ayuda muchísimo, en otras ocasiones me agota completamente. Yo no sé si ustedes se sienten así, que tienen la habilidad o tienen ese don, como decía mi abuela, de poder sentir lo que sienten los demás. Y como que casi que uno grita, uno dice, ¿por qué no se está moviendo nadie? ¿Por qué nadie está haciendo nada? ¿Por qué? Es porque tú lo sientes a un nivel que otros no lo sienten o le da temor sentirlo. ¿Cuántos de ustedes conocen esas personas que dicen, sí, yo lo veo, pero yo no quiero hablar con esa persona? No, sí, yo lo veo, pero yo no quiero hacer esto. Sí, yo lo veo, pero nada, nada, nada de nada, nada de nada. Así, yo creo mucho en la salud mental. Sí, yo la entiendo definitivamente. Ay, no, pero con esa persona yo no puedo hablar. Yo prefiero una persona honesta, ¿verdad? Que me diga en realidad que no puede hablar de ello o que no se le hace fácil o que se le hace incómodo. Pero sabes que a veces las personas no te están mintiendo. Yo le digo esto a ustedes mucho, 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 mucho. Por ahí está WhatsApp, que el equipo que me hace el mercadeo, esas cositas lindas que ustedes ven por ahí, el café con Lili y todo ese tipo de cosas, es de WhatsApp. So, buenas noches a todos ustedes. Pero quería compartir con ustedes antes de que le pongamos así azuquita y el calor bien merecido que se merece esta conversación. Quería dejarles saber que en ocasiones, el dolor de personas se puede envolver en la sanación de otro. Díganme ustedes si saben de lo que están. De lo que estoy hablando. Cuando las personas a veces comparten, son vulnerables, son bien honestos y te dejan saber, mira, yo he sobrevivido a esto o yo he pasado por esto. Y a veces no te lo dicen hasta directamente, te lo dicen indirectamente. Pues quiero comenzar diciéndole a todos ustedes que en la noche de anoche, last night, mi esposo había comprado taquilla, bueno, compramos taquilla, para ver al comediante Gaby, Gaby Alicia. Y les digo que si ustedes tienen una oportunidad de comprar taquilla, de seguirlo en sus páginas, qué ser humano tan maravilloso. Yo nunca había visto una comedia. A mí me encanta reírme. How many of you like to laugh? I'm talking about Gaby Alicia. No sé si mi equipo lo puede, si tienen un minutito que le estoy pidiendo de más, porque hoy ellos no trabajan. Pero si están por ahí, si lo consiguen, a él es el comediante. Compramos las taquillas y yo estaba tan y tan cansada, tan y tan, tan cansada. Los dos estábamos muy cansados, ya no tenía un día, pues, ¿verdad? Lleno de vida, pero entregado. Y él me dijo, no, vamos, de verdad que vamos, vamos, vamos. De verdad que le doy tantas gracias a mi esposo que él tuviera ese empuje, que me ayudara.
Y me di mi bañito y nos vestimos y allá caímos. Pero qué comedia nos queríamos morir de la risa. No tan solo yo, sino le digo, todo el que estaba allí que yo podía ver y se oía la bulla y todo eso, la pasó súper, súper bien. Ese hombre no dijo ni una palabra colorida. O como dicen en mi barrio, ni una mala palabra. ¿Saben de lo que le estoy hablando? Fue una cosa increíble. Tiene varios personajes que él hace. Es de Puerto Rico. Habló de ser puertorriqueño al ser boricua. Nos tenía riendo todo el tiempo. Muchos de nosotros nos identificábamos con su comedia, porque de verdad nos mirábamos del uno al otro. Ah, nos reíamos. Cada pueblo en Puerto Rico tiene su bandera. Y muchas personas no saben eso, ¿verdad? Pero lo lindo de esto, miren, les voy a decir, los ponceños se la comieron, porque había ponceño que llovía, ¿ok? Los ponceños nos ganaron. A los ponceños estaban vivos, alertas, te lo digo todo, todo. Aquel teatro estaba repleto, mami, bendición. Por ahí anda mi mami, miren, ese es mi mami. Es el primer logo que yo tuve para Lili Sin Barreras. Pero quería decirle esto porque es tan importante que nosotros podamos reconocer el talento que tienen las personas, ¿verdad? Esto no es en contra de ningún comediante, pero el poder llevar la comedia sana, limpia, yo podía ir cualquiera y de un boricua que al final de su comedia, Gaby al final de su comedia, su señora encantadora, ambos de Puerto Rico, humildes, dulces. Le digo, fue una cosa espectacular. Pero este hombre ha hecho un cierre que tan solo me confirmó lo que yo hago diariamente. El cierre de él no fue de comedia. Le dio las gracias a todo el mundo, como todos los artistas hacen, porque es un artista. Pero habló mucho del impacto que puede tener a veces algún tipo de trato cuando una persona va, ¿verdad? Vas a ver una comedia y muchas personas no les gusta sentarse al frente porque los toman de punto, ¿verdad? Para todos ustedes saben lo que estoy hablando, right? So a lot of people don't like to. We went last night to see Gabriel Isaias. He was amazing. He was incredible. I mean, anybody who can go see him, go see him, go see him, go see him. Follow him on Instagram. Follow him on Facebook. You are going to laugh. He has several characters that he does, and I don't even know which one I like best. I like them all. The mom has a chancleta. If you've been around here for a long time, you know what a chancleta is. There is an elder gentleman, and he is hilarious. And then is Papi Joe and Mami Joe. He is hilarious. And Gabriel Licea, en su propia persona, sin tener que traer un personaje más, solo él mismo también nos hizo reír a todos. But he was able to leave us with a message. And for me, para todo el mundo los mensajes son diferentes, pero para mí, el mensaje que nos dejó fue claro. ¿Verdad? Que tenemos que amar, que tenemos que aprender. Pues a él se le dijo que él nunca iba pues llegar a donde estaba, dado el caso de de que él estaba haciendo una comedia que no era como todas las otras comedias, ¿verdad? Muchas personas piensan que si la comedia pues no tiene palabras coloridas o hacen comentarios que no son los mejores para las personas. O denigran un grupo u otro. Todavía está, gracias a mi equipo. Me dicen que todavía se está presentando lo de Irán Nazario. Tranquilos, estamos tranquilos todos, no tranquilos. Gracias, 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 chicos. So, más promoción para Irán Nazario, ¿verdad? Yo no soy Irán Nazario, pero sí le voy a hablar del libro de Irán, que de hecho me llegó, para todos ustedes que no lo saben, me llegó. Luego se lo cambiamos, pero irán un ser especial, tranquilo, pero ese es mi equipo, mira qué buenos son.
So, entonces ahora a ustedes les salió que era ir al Nazario, me disculpa por eso, pero ahí nos vamos. Gracias a mi equipo que siempre están pendientes. Gracias, 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 gracias. Pero Gaby nos dejó a nosotros con un mensaje bien bonito. Nuestros parques a veces están vacíos, nuestros hijos no salen ya a jugar el intercambio humano. Todo el mundo dice que las cosas están malas, tan horribles, tan feas, y nos enfocamos tanto y tanto y tanto y tanto y tanto en las cosas negativas, que no podemos ver las positivas. También nos dio ese abrazo cariñoso, cálido, invitándonos de nuevo a nuestra isla. Y para aquellos que nunca han ido a Puerto Rico, se están perdiendo tremendo bizcocho, ¿ok? Puerto Rico es una isla encantadora, encantadora. So, si tienen la oportunidad de llegar a Puerto Rico, les puedo decir que mi país no los va a decepcionar, ¿verdad? Nosotros somos una composición de muchos países. Gaby hizo hincapié en que todos somos puertorriqueños viviendo en la isla y fuera de la isla, ¿verdad? So, felicidades a Gaby. No sé si mi equipo lo puede conseguir por ahí, y lo pasa. Se lo puede, de hecho, yo creo que yo sí lo puedo conseguir por aquí en lo que le hablo a ustedes. Pero me llegó el libro de Irán Nazario. Ustedes saben que yo, cada vez que alguien saca un libro, especialmente si aquí estuvo él en Hartford y lo vemos, a lo mejor si los chicos lo encuentran, pero déjame ver si lo puedo poner un poquito más grande. Ay, mira, esta gente se tomó foto con él. Mira qué muchacho. Qué hombre tan, tan especial y su señora encantadora. Mira, ahí se lo paso en lo que a lo mejor alguien me, Wandita, alguien, me ayudan y me pasan el link, o a lo mejor yo hasta lo puedo pasar, vamos a ver si es verdad. Bueno, el punto es que él nos dejó con ese mensaje, el mensaje de que nosotros todos, todos podemos hacer algo, ¿verdad? Y todos podemos crear contenido positivo. Les digo que fue confirmación para mí porque yo soy criticada muchas veces por no traer a mi programa, no traer a esta plataforma o el espacio, cosas pues que son un poquito a lo mejor más sexy para otras personas, porque entonces eso me quita a mí, me mueve de mi misión, ¿verdad? Me quita el enfoque y no estoy dispuesta a hacer eso. No, señor, que no y que no y que no. So, se los digo de esa forma para que ustedes puedan entender que yo no estoy sola. Habemos muchos que nos sentimos de la misma forma. Nos sentimos de la misma forma. Digo mucho porque ahora somos, escucho a Gaby, me escucho yo, escucho a otros colegas de igual manera. Pero si pueden ir a ver la comedia, si no la pueden ir a ver porque no está en el lugar donde usted vive. Ah, de verdad le digo que tiene mi voto y lo digo claramente y en voz alta, de verdad que lo tiene. Nos reímos, lo gozamos, fue bien, bien divertido, pero hizo un cierre que yo nunca he escuchado, invitándonos nosotros a amarnos más, a querernos más, que sí se pueden hacer las cosas con caché y categoría sin tener que utilizar un lenguaje pues, que sea más colorido. Y le he tomado 17 años lograr lo que ha logrado hasta el día de hoy. Y su señora, pues obviamente es su compañera, su musa, ¿verdad? Esa palabra la estoy utilizando yo. Pero, no hay pero, vayan, síganlo en sus redes sociales. Les digo, espectacular. Puso todas las banderas de todos los pueblos de Puerto Rico, videos. No hubo un momento vacío en la comedia de Gaby Alicea. ¿Ok? So, le digo, él está pues viajando por todas partes en este momento, pero ¿por qué les traigo no tan solo lo divertido? El cierre que él hizo fue bien arriesgado para alguien terminar un espectáculo como el de él, lleno de comedia, con algo bien serio, haciendo el llamado y diciéndolo claro, que a veces nosotros vamos a un lugar buscando inspirarnos, que nos quieran un poquito más, despejarnos la cabeza, ¿verdad?
y termina uno como de punto y esa persona puede que no esté en el mejor lugar en su vida y hasta se han quitado la vida. ¿Verdad? Y nosotros no queremos eso. Lo encontré tan y tan valiente, donde quiera que estés, Gaby, sé que estás viajando, lo que sea, no te conozco, algún día te conoceré porque así es la vida. Y no quiero un selfie. Quiero hablar contigo, Gaby. Quiero hablar contigo y con tu esposa. Porque la verdad que si pudiéramos enviarle un trofeo, debemos de enviárselo porque se la comió, como decimos en Puerto Rico. Medallón. Pero hizo un cierre, el cual fue bien riesgoso para una persona que trabaja en comedia. Súper riesgoso. Súper. Se tomó un riesgo bien grande. Bien grande. Por ahí llegó Sunshine. Por ahí está Sunshine. Por ahí está Mari. Qué lindo verlos. Qué lindo verlos. Pachas, ese es mi equipo para todos ustedes que están buscando. Por ahí. Mi equipo está preocupado porque dice, era Nazario. Ese error es mío, no es de mi equipo. ¿Ok? Pero así es la vida y van a entender por qué. Por ahí está Marisol Wilk, una de nuestras hermanitas que trabaja muy duro llevando el mensaje de Papá Dios. Tiene una sonrisa maravillosa, me hace reír a cada rato y tiene los pies puestos en la tierra. Ok, so, si me vas a hablar de Papá Dios, háblame de la misión. Necesita aprender a comprender. Vamos a ver. Necesitas aprender a comprender lo que escuchas. ¡Ay, Dios mío! Por ahí que nos vamos. ¡No te vayas! Escuchen estas cositas que voy a compartir con ustedes y les voy a decir por qué estoy hablando de esto. Sé que están... ¿Qué pasó, Lili? Cuéntanos el chisme. Pues se lo voy a contar. Pero tienen que poner nota porque al final se tienen que ganar esos $50. Este es el libro de Irán Nazario. Me llegó el sábado, me lo encontré a él y a su señora, Jacqueline, que la vamos a tener próximamente. El libro está candela. Me encanta. ¿Cómo les gusta a ustedes esa portada? Está maravillosa. Esa portada está bien original, muy linda. El libro está en inglés. Él habla de rage to peace, ¿verdad? De ese coraje violento que le da uno a la paz. Bien, bien vulnerable en todo esto, en lo que él habla. So, habla para todos ustedes que lo sepan, para que lo sepan. Todavía estoy con Gaby allá en la comedia. todo esto con la carovilla, tú sabes, Puerto Rico. By growing from a wounded child to a gang member, to a community leader and a peacemaker. ¿Cuántos de ustedes han tenido que hacer esos cambios en su vida que son así radicales y drásticos? Se los recomiendo. Para todos ustedes que lo quieran leer juntitos, me avisan porque vamos a hacer, ¿verdad? Una vez al mes vamos a escoger un libro, lo vamos a leer y lo vamos a compartir y lo vamos a discutir y la vamos a pasar bien chévere. So, anótense por ahí, me dicen, sí, yo quiero ser parte de eso. Compramos los libritos. Cada cual lee su green. El que no lo pueda leer porque tiene una vida a celebrar como yo o porque la depresión, la ansiedad, no le gusta leer y todo eso, lo leemos juntos. ¿Ok? Y vamos capítulo por capítulo y así lo hacemos. ¿Verdad? Cuando yo comencé a Lili sin barreras, todo el mundo me decía, Lili, eso no va a funcionar. Todavía los números no han llegado, los números que queremos, ni lo que se ha planificado, ni nada por el estilo, ¿verdad? Por aquí yo creo que mi equipo hizo un enlace, pero no lo puedo abrir. Pero llegaremos. Pero para todos ustedes, les voy a enseñar más. So, ese es un ejemplo bien claro de alguien que tomó su dolor, ¿verdad? Tomó su dolor y su experiencia y dijo que... Pues bueno, vamos a usarla. ¿Y cómo la uso? Él buscó la forma de usarla. Creando un centro de paz donde él informa, educa a otros, ayuda a otros jóvenes y todo aquel que quiera un poquito más de paz en su vida, ¿verdad?
Y también hace muchos adiestramientos para que nosotros, que no hemos tenido esa vida, podamos entender a aquellos que sí la han tenido y cómo nosotros podemos ser parte del cambio, ¿verdad? De lo que se aprende. Quería compartir unas cositas con ustedes y sigo compartiendo libros. Esas son personas que han cogido su dolor y lo están poniendo a su beneficio. ¿Ok? A su beneficio. ¿Qué puedes compartir tú que le pueda suplir como un beneficio, una herramienta a alguien en su cajita de herramientas? Aquí me dicen, esta es la autora que le hablo, que todavía no está lista para salir, ¿verdad? Salir públicamente, pero ella me envía cositas. Y dice, jamás llores por lo que no puede llorar por ti. So, this is an author, very young. She writes stuff to me and she says, I'm not ready to come out or anything like that, but you can use it. And it's called, this one in particular, it's a quote from her. It says, never cry for something that can't cry for you. Mira a ver si me le dan corazoncito, porque no tiene ni 20 añitos todavía. Miren a ver cómo nos portamos. A ver, yo siempre tengo un sentido del humor que muy bueno. Ay, qué lindo. Miren, 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 mi equipo, qué lindo. Mira, ahí pueden conseguir el libro de Irán Nazario. Me costó $20. Si a algunos de ustedes le interesan, por favor, vayan ahí a esa página electrónica. Se lo envían a su casa. No hay problemas. Gracias, gracias, gracias a mi equipo. Gracias, gracias. Yo digo mi equipo. Ellos se llaman Podchats. Tenemos un contrato, so ellos no trabajan. pero mira, ellos están pasando su tiempito ahora con nosotros para ayudarnos. Pero es un libro que de verdad yo creo que le va a abrir los ojos a muchos, el corazón, los va a hacer llorar, los va a inspirar para todos ustedes que vean lo lindo que puede ser Papá Dios ayudándonos con nuestras vidas. So, aquí le digo, My hope runs wild. ¿Cuántos de ustedes tienen eso? Su esperanza está corriendo como la loca de la casa, como dice por ahí. Ay, no me acuerdo el nombre de ella ahora. Es colombiana, me encanta ella, ella es vendedora. La loca de la casa, o sea, ella se habla de su cabeza. When people have needs, I sense what would help. So, cuando las personas tienen una necesidad, yo puedo sentir, ¿verdad? Puedo casi oler lo que ellos necesitan. Esto puede ser bien difícil, señores. Esta sí le pertenece a Kate Catlin. So, Kate, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Aquí le paso otro. Love never gives up. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Que el amor nunca se rinde. Puede cambiar. Puede envejecer. A veces yo escucho a las personas decir, ay, mi matrimonio no es lo que era. Pues, ¿qué era? Y tú pensaste que no iban a envejecer juntos, a cambiar juntos, que no iban a salir canas, que no iban a evolucionar juntos. Ah, no estoy hablando de abuso, no estoy hablando de infelicidad, estoy hablando del saber. Que nos volvemos de aquella pasión, esa euforia, todo eso, a ser buenos amigos, a querernos más, a respetarnos, a extrañarnos. Yo no sé cuántos de ustedes, pero a mí todavía me palpita el corazón, cuando mi esposo entra por la puerta o yo entro por la puerta y sé que él me está esperando. Miren para allá, mira para allá. My hope runs deep. That one day we will all see each other as loving people, not rivals. Oh, no, Juanita, what you doing? Are you in the kitchen? Are you writing this down? Todo el mundo, escuchen esto. Esta sí, esta te la voy a robar. Si no está copyright, te la voy a robar. ¿Ok? Ok. Ah, miren, esa es mi Juanita. Escuchen. Ella tiene la esperanza de ella es tan tan y tan que centrada y tan adentro, ¿verdad? Y tan formada que dice que ella tiene, ¿verdad? La esperanza de que algún día nos podamos ver el uno al otro como seres amados y no como rivales.
¿Quién le da de esa cosita? ¿Cómo se hace eso? La corazoncito, el vagabum, bam, 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 que toda esa cosa que ustedes hacen es, ay, Wandita, yo que te quiero, ahora te quiero más. No sabía que eso era posible. El amor nunca se rinde. Tú puedes tener claro cuáles son tus límites, pero el amor nunca se rinde. Puedes tomar tu espacio. Puedes decir, necesito un tiempito. Puedes decir, el amor no se rinde. El amor puede cambiar, pero no se rinde. Amor del puro no se rinde. ¿Verdad? Eso no quiere decir que no lo puedan matar. Tengan mucho cuidado con eso. Sí lo pueden matar. Tranquilo, no mejoren. Ya le voy a contar lo que pasó. No mejoren, nos queda tiempito. Never lose faith, nunca pierdan la fe. Miren, muchas personas yo le digo, yo no soy religiosa, pero yo sí soy creyente. Yo sí sé que hay un Papa Dios que me cuida, está la vibra, está lo que usted quiera llamarle, you know? Porque no hay otra forma de explicar que yo esté aquí hoy. So, Papa Dios, gracias. No pierdan la fe. No pierdan la fe. Oh, mira, Wandy, mami dice que tú eres bella y preciosa. Mami le gustan cinco personas y no cualifican los hijos. Le caes bien a mami, le caes bien a mami. Bueno, con eso te ganaste la lotería. No pierdas la fe y el amor lo puede que sobrevivir todo. Valentina Sánchez, ¿cómo estás? Saludos desde Colombia. Colombia, Colombia. Todas mis novelas que me encantan de Colombia. Aunque Alejandro me ha dicho a mí que el día que yo vaya a Colombia, mira qué linda, Dios te bendiga, mi amor, no te conozco, pero mira qué linda eres. Miren para allá, Colombia nos visita, Puerto Rico nos visita, Venezuela, Perú, Catalina. El dolor de alguien se puede volver. ¡Ay, 0-1, Wandita! Ya te están torturando. Wandita, empezó la guerra entre Wandita y mi esposo. Quería compartir otro libro con ustedes. Yo espero que estén tomando nota porque viene el concurso. Les di. Guiñadita, guiñadita. Yo nunca he sabido hacer guiñadita. Rage to Peace, ¿ese es de quién? Tirán Nazario. No me digan que no tenemos autores y talento en nuestras comunidades. Están que llueven. Nosotros los tenemos que apoyar. A veces compramos un libro de 120, 100, $200, ¿verdad? Lo que sea, de una persona que nunca hemos conocido, que es súper talentosa. Pero ¿y los nuestros? ¿Dónde están? $20 ese libro. Este libro, que yo se lo menciono cada rato a ustedes, es escrito por nada más y nada menos que la sargento de la policía retirada. Yo no sé si está retirada, porque la verdad es que esa mujer no para. ¿Verdad? De Divinely Fit. Este es un evento que ya hace Carla Medina, nuestra hermana de sudor taíno, y su equipo, su esposo también, un ser humano muy maravilloso. Ella escribió un libro, se lo recomiendo a todos ustedes. A todos, a todos. Ella es una mujer creyente, ella ha escrito un libro, y entonces en el libro, ella también es una persona que tiene los pies en la tierra, ¿ok? Otra sonrisa maravillosa, es fuerte, es dedicada, muy organizada, con un corazón de oro, nos apoya muchísimo en la misión con nuestros hermanos. So, aquí le digo, este libro es divino, 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 te ayuda al balance, al temple que uno tiene que tener, ¿verdad? Tu templo, ¿quién tiene templo? ¿Quién sabe lo que quiero decir con eso? La importancia del perdón. No, mira, Lili, lo que me han hecho a mí no lo puedo perdonar más. Yo no te estoy pidiendo que aceptes o que valores o que digas que lo que esa persona te hizo ya eso no, no. Lo que hizo, tú lo cualificaste como mal, está mal. Puedes perdonar para que tú puedas vibrar, es la pregunta que yo tengo. Mira que a mí me han hecho cosas en la vida.
Y cosas que a veces uno dice, no puedo creer que lo sobreviví. Con el juicio, con todo ese tipo de cosas, la promesa que te tiene Papá Dios, es un libro muy fácil de leer. Miren, muy fácil de leer. Y te ayuda muchísimo. Ella te cuenta también su historia, lo que ha vivido, desde el abuso, conductas inapropiadas de adultos, hasta llegar a ser un sargento de la policía de la ciudad de Hartford, hasta ser dueña de negocio, luego que se retira de ahí, mentora para muchos, y tomar esas decisiones que son, ¿verdad? Bien delicadas, pero que tan solo los valientes las pueden tomar. ¿Sí? Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. También lo aprendí de Margarita Pasos. Ay, Dios mío, así es que se llama ella. Ella dice, sí o sí, sí o sí, sí o sí. Así lo dice ella. Bueno, para todos ustedes que están con nosotros, les digo mil gracias. Me queda un libro más. Este fin de semana, no, esta semana, se lo he dicho a muchas personas. Wandita me hizo un regalo increíble y me llevó a ver a... Yo diría una persona, Esmeralda Santiago, y ella es una autora de novelas, una cosa increíble, ¿verdad? Pero allí había, y me encantó el evento, y estaba un libro incluido, y ella, su autógrafo estaba incluido, y estaban en una línea, pero se levantó una joven, ¿verdad? Y dijo... Yo también escribí un libro durante la pandemia sobre la salud mental porque ella es enfermera y no encontraba nada para las enfermeras latinas. De su ansiedad, de su dolor, esas palabras las estoy poniendo yo, nace este libro, también $20, Latinas en Nursing, Latinas en Enfermería, ¿verdad? Entonces, con muchas otras profesionales. Como ella, parece que la mayoría son mujeres, este libro también. Pero a mí me estuvo tan impactante de que ella se levantara y dijera, yo también escribí un libro, ¿verdad? Y lo escribí con este propósito y esta fue la razón por qué lo escribí. Les recomiendo a todo el mundo, ella se llama Tina Loarte Rodríguez. Mire lo que hace el dolor y la desesperación, nos ayuda a entender, sí o sí, así dice Margarita Pasos, sí o sí, yo la sigo a ella, ella es tremenda vendedora, tremenda vendedora. Bueno, ahí se lo digo y ahí se lo dejo, no se olviden de lo que le acabo de decir. Ok, uno más por aquí antes que le cuente. Make yourself a priority in your life. ¿Quién me dice? Asegúrese de hacerse usted mismo una prioridad en su vida. Ay, eso es tan egoísta. Primero los hijos, primero él, la compañera o el compañero, primero la familia, primero. Bla, 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 bla. Tú no tienes mucho que ofrecer si tú estás completamente desgastado. ¿Verdad? Te lo digo por experiencia, te habla la voz de la experiencia. Te lo estoy diciendo por experiencia. ¿Ok? Ok. Para que esté todo listo. Para todos ustedes que me han llamado o me han escrito sobre la parada puertorriqueña, sí les puedo informar lo que sé. Lo que sé es que ya están buscando una nueva fecha. Eso es lo que sé y estaremos allí. Octubre 4 se celebra el evento Raíces. Tengo el honor de recibir. De la organizadora, nuestra Brenda Marie, un premio. No sé por qué me van a dar un premio, pero ella me hizo una pregunta a mí que me tocó mucho. Y aquí vamos al grano, para que ustedes me digan. Me dicen, ¿verdad? Se mantienen alertas. Me dicen, ¿cuántos de ustedes se identifican y cómo se identifican? Dice Lili. ¿Qué es el título que tú utilizas? ¿Cuál usted cree que debe ser mi título? Piénselo.
¿Cuál es mi título? Porque a mí se me hizo súper duro. Súper, súper duro. Soy activista, mujer, madre, la fundadora. ¿Qué más soy? La que aboga. ¿Qué más soy? ¿Qué más soy? ¿Verdad? Se me hizo bien difícil contestar esa pregunta. Ok, soy oradora para muchos. Para otros soy adiestradora, porque proveo muchos adiestramientos. Para otros soy esto y esto y esto. ¿Qué título me darías tú a mí? Eso me interesa mucho. Mucho, 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 mucho. Ayúdame con eso porque yo me perdí un poquito cuando ella me hizo eso. Bueno, de ahí viene la semana, en la semana del 20, bueno, sí, esta semana que viene, ahora el jueves, tengo la oportunidad de conversar con los estudiantes de la Universidad de St. Joseph. Es una universidad católica y ellos hacen la Semana de la Merced. Para todos ustedes que no saben, hay un grupo de hermanitas, de monjas que siguen la Orden de la Merced. Y se llama Mercy Week y yo voy a tener el honor de hablar con los estudiantes sobre cómo yo me identifico y por qué sirvo de la forma en que sirvo. ¿Verdad? So, ¿cuál es tu identificación? ¿Por qué haces los servicios que haces? Y te estoy hablando no del servicio, tampoco del trabajo. Y a veces el trabajo puede ser tu llamado, ¿verdad? Ay, no, yo odio ese trabajo. No puedo hacer ese trabajo. Pues estás ahí, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer ahí? Pues les voy a decir, les voy a confesar lo siguiente. Tuve el gran honor, y yo siempre digo que cada vez que tengo la oportunidad de entrevistar, conversar, comunicarme, a muchas personas se le olvida de que yo tengo una condición de salud mental, que tengo una herida de cerebral, que me están hablando por aquí, perdón. Y todo eso. So, les voy a confesar esto para todos ustedes que están en casita y que están pensando. Ay, no, yo no puedo. No, eso nunca, yo no voy a poder lograr nada de eso. Pues en estos 2 meses me ha tocado bregar con mucha ansiedad, mucha incertidumbre, mucho, mucho médico. Este quiere esto, este quiere aquel. Yo tengo que tomar esta decisión, tengo que tomar la otra. No amargar a tu familia con todas esas decisiones. Y te digo porque yo digo no amargar, porque yo no estoy segura de cuál es la decisión, ¿verdad? Entonces, yo tengo que procesar para entonces yo tomar una decisión, para entonces informárselo a mi familia. Porque lo que sucede es que todo el mundo que te quiere, y aun los que no te quieren mucho, los que te quieren menos, ¿verdad? Tienen una opinión. El problema con todo eso es que te hacen la vida a veces de cuadrito porque impacta tanto lo que tú estás viviendo. Y ellos quieren, y a veces las personas se enojan. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que se enojan porque ustedes no, no, no siguen su consejo? Hay personas que se enojan. Eso no es un consejo. Me suena como una orden. Tengan mucho cuidado con eso. Me hacen el acercamiento para poder tener una entrevista con una senadora que me enseñó muchísimo de Puerto Rico, del Partido Independentista de Puerto Rico. ¿Verdad? María de Lourdes Santiago. Y para todos ustedes le digo que se aprende de todo el mundo. Pero cuando vean la entrevista, que ya viene la semana próxima, la van a ver a través de nuestro canal de YouTube, que van a ver muchísimos programas nuevos. Hay una producción increíble que se está haciendo con otro grupo que hemos acabado de conversar y estamos haciendo los contratos. Y todo lo que ellos se encarguen es de hacer el video, crearlo y, ¿verdad? Y me interesó mucho porque ese es el próximo nivel para nosotros. Mi equipo me lo ha dicho muchas veces. Eso va a estar en el canal de YouTube de nosotros y la van a poder escuchar. Ay, mira, Lili, no me digas de independentista, no me digas de político, no me digas de nada. Escúchela.
Escúchela. Mujer humilde, mujer inteligente, mujer brava de esas cosas como somos nosotras. Aprendí muchísimo de ella y fue un honor. Pero les cuento esto. Esa mañana que yo tenía que ir a ver a ella, ¿verdad? Que fue creo que la semana pasada. Ah, que yo tenía que ir a... Wandita, corrígeme, fue la semana pasada. Yo tenía un evento de Junte Boricua, ¿verdad? Van a ver mucho de eso. Todo el mundo puede ser parte de Junte Boricua, que están promoviendo el turismo en Puerto Rico. Todo el mundo puede ser parte de Junte Boricua y vamos a traer a Sonia, si me hace el favor para que nos eduque y también a Joana de Puerto Rico a través de nuestra plataforma para que también nos eduque. Pero todo el mundo puede ser parte de eso. Eso no es un elitismo que está pasando, señoras y señores. Es una invitación y es una invitación abierta. La mañana no me fue nada de bien. Tuve que llorar. Tuve que sacarme algunas cosas del pecho. Y llamé a Wandita y le dije, yo no voy a poder llegar. Tú me puedes cubrir sin una pregunta. Me dijo ella, you got it. Hasta el día de hoy no me ha preguntado nada. Esa es amistad sincera. Esa es amistad de la buena, de la linda, de la pura, ¿verdad? ¿Qué día va a ser la parada Puerto? No sé, Jean, todavía no sé, no nos han informado, creo que lo están laborando en estos momentos, lo están laborando en cuanto yo, cuando me informen que el comité hace muy buena labor y Sammy siempre se aprendí esta semana que es bueno darse a uno mismo, darse regalos, no los merecemos, no los merecemos, eso sí es cierto. Bueno, ¿qué me compraste? Dice Wandita, aquí me pregunta Jen que cuándo va a ser la parada a Puerto Rico. ¡Qué linda! Me encanta esa foto. No sé, mi cielo, mi vida. No sé, pero en cuanto ellos me lo comuniquen a mí, yo se los voy a hacer llegar a ustedes, a pesar de que va a estar en todas las redes sociales para todos ustedes, para que todos vayan a la parada puertorriqueña, conozcan un poco más de nuestra cultura y cómo es que se hace esa cosa y para que se engorden con una comida maravillosa. Siempre se puede comer saludable. Si usted quiere comer saludable en la parada puertorriqueña, usted se consigue algo saludable. Yo no tengo intenciones de hacer eso. Yo no tengo intenciones. Yo estoy esperando el bacalaíto, la alcapurria, todo eso. Volvemos. Mi cajita de herramientas. Hoy esa mañana, muy dura. Esa mañana para mí fue muy dura. Y como una magdalena, yo le como, ¿tú ustedes saben lo que quiere decir cuando...? Bueno, lloré mucho. Y llamo a mi amiguita, compañera, Wandita, y le dije, yo no voy a lograr ir a ese evento, sé que tú vas a ir porque ya estaba coordinado. Y me dijo, agache. Y ella fue al evento. Y allá también estaba él, y allá también estaba ahora. Pero estaba mi mejor amiga, ¿verdad? Que es Wandita. Entonces, luego de eso, me tocaba entrevistar a la senadora. Todavía tengo problemas con la visión, ¿verdad? El problema del habla estaba tartamudeando mucho. Se me hacía difícil tener las palabras que yo quería, mi vocabulario se me estaba limitando. Pero me vestí, me estiré el pelo. Por ahí y me fui. Yo estaba sudando frío. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es sudar frío? Mi equipo estaba allí, el de producción estaba allí. Ellos estaban listos. Tres cámaras corriendo en Semilla, que es una cafetería, un sitio bien chévere. Vayan a verlo, está al ladito del San Juan Center. De hecho, está en el edificio del San Juan Center. Bien chévere, bien lindo. Al frente del parking, a mí, del parque de Dunkin' Donuts. Allí al frente está, maravilloso, café riquísimo, todo ese tipo de cosas. Y yo con una ansiedad que el corazón no me paraba, depresión, todo estaba sucediendo. ¿Quién sabe de eso? ¿Alguien sabe de eso? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? No, nadie, estoy sola. Ok, bueno, qué bueno, que ustedes nunca se han sentido así, pero...
Esta comadre, sí. Y les digo esto porque es tan importante nosotros salir y decir, mira, no estás solo. Soy yo, estoy sudando, estoy tratando de buscar en mi cerebrillo las preguntas que quiero hacerle a ella, lo que quiero enseñar. El traje se me está abriendo acá, me siento más gorda de lo de la hinchazón, me siento incómoda en mi propio cuerpo, pero para adelante. Para adelante. Siempre te preocupas que todo el mundo lo va a notar, ¿verdad? Este punto de mi vida, yo no estoy tan preocupada por eso. Estoy más preocupada por hacer buen trabajo, ¿verdad? Eso nos tocó esa. Eso para allá nos fuimos. Allá también estaba Bandita. Acompañándonos, como siempre. Ojitos, siempre. Prendiendo ella de lo que yo no veo, ella lo está viendo. Tuve la oportunidad y el gran honor de entrevistar a Gloria Pimentel. Próximamente vamos a tener una conversación con ella bien delicada, que yo creo que a muchos de ustedes les va a gustar. Le estoy contando esto porque cuando usted se sienta, tú que estás en el hospital, que te prestan el teléfono para que me veas, que me llamaste para decirme que iba a ver este programa, a ti te lo dedico, ¿sabes, mami? A ti, que tuviste el valor de ir al hospital y estás bregando con lo tuyo. A ti te lo dedico. A ti. Y sé que estás ahí porque ya me texteaste. Un beso y un abrazo. A ti te lo dedico. Y por eso estoy así, confesándome aquí con ustedes. Bueno, de ahí nos tocaba, nos fue muy bien con la senadora, una entrevista que ustedes la van a ver, muy buena en forma. Mejor persona no pudo haber sido conmigo. Su compañero, el equipo de la diáspora, increíble. Todo el mundo muy lindo. Luego de eso, en la noche había una actividad. Ah, el 4, nuestra música tradicional de folclore. Maravilloso. Allá estaba. Esa era por la noche. Pero era tanta la ansiedad que sentía, la depresión y todo eso, que me fui a la famosa tienda de Marshall porque yo tenía algo que cambiar. Mi esposo va a decir, ¿cambió algo? Mi esposo, el chiste de mi esposo es que yo compro cosas, nunca las cambio y las dono. Ese es el chiste de él. Me sentía tan y tan angustiada. Acuérdense que tuve una entrevista buena. Juanita me salvó la cola y todo eso. Porque uno se cree que uno es tan importante que van a extrañar a uno. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Bueno, Bandita me cubrió, caí allá, Bandita dice, mi. Me voy a Marshalls, ¿dije Marshalls o TJ Maxx? Una de esas tiendas. Yo creo que es TJ Maxx. Allá fui al baño y devolvíle la ansiedad que tenía. Regreso a mi casa. Me compré uno de esos trajecitos de menos de $20. Estoy hinchada, todo ese tipo de cosas. Me hago mi peinado yo misma, ¿verdad? Porque hay que ir. Voy, busco a Wandita. Nos vamos las dos emperifolladas para allá. El evento quedó muy lindo. Allá estaban nuestras panitas. Estaba mi negrita linda, Wildalis Bermúdez. Estaba Eva. Chetza, de abogada, estaba mucha gente linda, estaba allá, mi Jessie Muñiz Pullen, y la ansiedad empezó a bajar, a bajar. Pero esa tristeza que se te queda ahí a ese nivel, que tú puedes bregar con ella. Pero ¿por qué? No tengo. Es porque, ¿verdad? Pero en el próximo programa sí le digo por qué. Y sigan los cafés con Lili para que vean. Esa noche llevo a Bandita a la casa, nosotras nos turnamos. Usualmente es ella la que maneja. Nos turnamos y llegué a la casa, me cambié, el abrazo que siempre recibo de mi esposo, su cariño, y me acosté a dormir. Y ahí terminó ese día. Ese día fue largo para mí.
Y miren qué cosas lindas pasaron. Pero ese día fue largo. Largo, 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 largo. Pero lo sobreviví. Hubo un tiempo en mi vida, por ahí está mi mamá. Mami, dile si es cierto o no. Hubo un tiempo en mi vida que eso no era, no estaba disponible para mí. Ay, sí, tienes toda la razón, Wandita. No te olvides de la, me dice Wandita, le dice a todos ustedes, recordándome a ella, no te olvides de la tremenda música que tuvimos el privilegio de oír. Ay, Dios mío, ese cuadro estaba, los cantantes estaban, eso fue increíble. Ustedes lo van a ver todo, lo van a ver todo, porque todo toman fotos, todo había video, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque yo quiero que ustedes sepan que no están solos, que por más que se vea el filtro bonito, por más que la cámara se vea espectacular, por más que una persona se vea como que lo tiene todo, 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 todo agarrado así por la... A veces la salud mental de uno te traiciona, ¿verdad? Te traiciona. Si yo me quedo en el estatus que me ofrecían cuando yo estaba enferma, yo estuviera ahora en una cama o a lo mejor no aquí. Si mi familia no hubiese peleado por mí, si mis seres queridos no hubiesen salido. ¿Qué me dice Sammy? Sammy lo único que puede decir es, a veces las personas piensan que tú lo tienes todo, 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 tú lo tienes todo, esa mujer es capaz de cualquier cosa, ya esa no le afecta nada. Pero sí saben lo que le voy a decir. Yo espero escuchar de alguno de ustedes para que se lleven los $50 para su casa, que han aprendido de esta conversación y de esta comunicación y se lo pueden llevar si estoy de un lado a otro. No se preocupen tanto por lo que piensen los demás. Este camino que vivimos, por lo menos lo que yo, lo que usted hace, lo que todos hacemos. Sí, la gente va a hablar, sí, la gente va a decir. Y si nosotros, yo a veces me digo, ay, estoy tan gorda, ¿qué me pasa? ¿No? De... Ay, Sammy está cantando, como decimos nosotros, está cantando. Léanme ustedes, nunca debes de subestimar a una persona por su apariencia. ¿Ok? Just because you look like you have it all together, my friend, it doesn't mean that you have it all together. Pero eso no quiere decir que estás reventado tampoco. Eso no quiere decir que estás desparrado. Eso no quiere, todo eso está mal dicho, by the way. Eso no quiere decir que ese es el final. ¿Verdad? Mañana será otro día. Pero es tan difícil cuando estás en medio de la batalla. Pensar que mañana o en la próxima hora o en 2 horas o en 3 horas las cosas van a cambiar. So, si usted conoce, esta es mi conversación contigo hoy, por favor, me dejan un comentario aquí, por favor, porque vamos a continuar viendo muchas de estas conversaciones. Esta es mi misión, remover barreras. Yo nunca digo, si yo pude, tú puedes. Tú no eres yo, ni yo soy tú. Nuestras condiciones no son las mismas, nuestras familias no son las mismas, no tenemos los mismos pensamientos, no estoy en la mejor, en la, you know, en la mejor posición de decirte, si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Nunca. Nunca. Sí te puedo decir, ay, caramba, eso sí lo entiendo yo. Uy, ay, 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 eso sí está duro. Ay, sí. Y si me preguntas cómo lo has hecho tú, vas a uno de mis adiestramientos o me dices que quieres ir a uno de ellos y yo te lo explico en detallitos, detallitos, detallitos. So, para ti que estás en esa camita, como me acabas de textear de nuevo y estás viendo el programa y te dio ese pánico y te dio ese deseo de decirle adiós a la vida. Me alegro muchísimo de que me hubieses llamado y de que hubiésemos logrado. Mira, el hospital no sana. El hospital de psiquiatría no sana. La gente que tiene
Esta cosa la que dice, no, no, pero si fuera la psiquiatría, ya están bien. No, señores, eso no trabaja así. Lo máximo que pueden hacer por ti es establecerte y, pues, de alguna forma u otra, pensar que no te vas a hacer daño, ¿verdad? Y ayudarte con los medicamentos, si se puede. Yo no soy fanática del sistema que tenemos en este momento, de psiquiatría. Yo, personalmente. Yo pienso que toda persona es un individuo y que sí nosotros podemos llegar a tratar a las personas como exactamente eso, individuos. No digo, y para cerrar, estoy esperando su comentario que se va a llevar los $50. ¿Qué he dicho hoy? Yo en este programa que los ha tocado a ustedes de una forma u otra, porque lo voy a continuar haciendo. No quiero ni que una persona se sienta a través de mí, que yo pueda intercambiar con ellos y todo ese tipo de cosas, que se sienta que está solo en este camino. Se puede vivir una vida saludable. Mire, mi esposo quiere, mire, ustedes le pueden decir a mi esposo que él no puede ser partícipe del concurso. ¿Alguien le puede decir eso, por favor, Wandita? Ah, pero para todos ustedes, algunos hablamos con Dios, otros hablamos con Dios y leemos, aprendimos de otros. Ah, muchas iglesias, para pim, para pan, te lo voy a decir, le tienen terror a hablar de la salud mental. ¡Terror! Pues a usted le digo yo, comunidad de fe, es importante que como usted ama a Papá Dios, le ayude a los hermanos y a todos aquellos que usted tocan a entender que no están solos. Usted no tiene que tener la respuesta. Si no, no apaguemos aún más la luz de un ser humano. No la apaguemos. No te sientas así, no llores. Mira que tú lo tienes todo en la vida. Tú tienes un esposo que te ama, tú tienes los mejores amigos, tú tienes un carro nuevo, tú tienes buen trabajo, tú tienes unas hijas, tú tienes, tú tienes, tú tienes. Los estás escuchando. Bueno, si deciden darte la oportunidad a mí, ¿ok? De abrirle su corazón, de dejarte, sí, te quiero mucho, mi amor. Le estoy hablando a la chica que está en el hospital y que la enfermera le ha permitido utilizar su teléfono y está ahí con ella. So, thank you very much for allowing your patient to do this. And I hope that you too will become part of our community. Life lessons can open your eyes to what really matters. Your mental and physical health come first. Then you can be there for others. Pacatín, pacatán. There goes Wandita. Okay. Luis, no money for you. Esa es una pelea, una guerra que ellos tienen. Más empatía. Okay. Más empatía. Para todos ustedes que me conocen, saben que yo no soy de celebrar el dolor. Yo no soy el tipo de persona que digo, ay, Dios mío, Dios me puso esta prueba y mira, no, señores. Papá Dios que yo conozco no anda torturando a nadie. Me perdonan. No anda torturando a nadie ni nada por el estilo. La vida te da unas experiencias y el Papá Dios que yo conozco te ayuda a sobrevivirlas. ¿Verdad? Lo que tú conozcas como Papá Dios, la vibra, la flor, el té, lo que tú quieras. Tú llámalo lo que tú quieras, porque todos los seres humanos necesitamos creer en algo, algo más grande que nosotros, en la amistad, en el amor. ¿Ok? No apaguemos la luz de los demás. No tienen que contarte lo que están sintiendo, lo que están pasando, pero nunca te lo van a contar. O lo van a compartir contigo cuando ya tú tienes las respuestas de todo. ¿Ok? El que lo sabe todo no sabe nada. Esa es mi opinión. El que lo sabe todo no sabe nada. More empathy, más empatía. Less judgment, menos juicio. More understanding,
más comprensión. Señoras y señores, yo les digo, vamos a hacer más programas de esto. Nos enfocamos totalmente en la salud mental. Con la senadora también tocamos ese punto. Con Gloria también tocamos ese punto. Con todos los invitados que tenemos aquí tocamos ese punto. Y al que no entienda lo que quiere decir la salud mental, para todos ustedes, te estoy dejando saber que todo el mundo dice, no, yo no tengo problemas de salud mental. Es como navegas la vida. Está el problema químico, que todavía lo están argumentando, ¿ok? Aquí, allá, lo que sea. Ah, está la crítica del que toma medicamento, está la crítica del que no toma medicamento, está la crítica de... Cada cual brega con lo suyo como puede. Pero sí les voy a decir esto. La mayoría de las personas que yo conozco, que tengo el privilegio de servir en nuestras calles, no han caído en las drogas por pasarla chévere. Es por huir del dolor. A ese nivel nos lleva. Sí, yo sé que muchas personas no comparten esta opinión conmigo. No, es que a ellos les gusta. Yo no he conocido a alguien que esté afectado por la adicción. Yo, en 30 y pico de años. No he conocido a alguien que me diga, esta es la vida que yo quiero. Sí he conocido gente que me dice, Lili, por favor, déjame tranquilo. Sí, Lili, por favor, mira, no pienses que yo voy a cambiar. Y hay muchos de ellos que no han cambiado por mí, que han recibido el amor, la falta de juicio y la empatía. Para todos ustedes, de mi parte, les cuento mi navegación por la vida y cómo van las cosas, para que así me le tiran besito a esta chica que está en el hospital, me le dan cariñito, yo no sé, ustedes me ayudan antes de cerrar el programa porque ya yo tengo la ganadora, ustedes me ayudan, ¿cuántos de ustedes me van a ayudar? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿quién está conmigo? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿quién le da corazoncitos a esta joven? ¿Quién le dice cosas lindas a esta joven? Que ya tiene que irse. Denle sus corazoncitos a ella o lo que sea que ustedes hagan. Yo no sé cómo es que se hace a través de este programa, pero los invito a toditos que esta noche, si usted es una persona que pues habla con su celestial o prende una vela, no sé, mira, buena vibra. Esta noche, póngase la mano en el corazón. Dele gracias a Dios por todo lo que tiene y a veces por lo que no tiene. ¿Ok? Por favor, a todos ustedes. Y la ganadora de esta noche. Saimar Cruz se lleva los $50. ¿Por qué? Porque yo lo dije. Y así es la cosa. ¿Ok? Para todos ustedes los quiero dejar de nuevo con una cita. Mira que Wanda, que mí, pero sí que Wanda, tú eres parte del equipo. Yo con este equipo mío yo voy a tener que hablar. Yo voy a tener que hablar con ellos porque se están portando muy mal. Se están portando. Aptitud, disciplina y en primer lugar, Dios. ¡Ay, me lo perdí! ¿Dónde está Mari? Mire lo que dice Mari, aptitud, disciplina y en primer lugar Dios. Oh, I love that. Me encanta, me encanta, me encanta muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces. Mira que mucha gente linda hay por aquí. Mucha gente linda que está aquí. Tenemos muchas personas que se nos están enfermando porque se sienten que están aislados, que nadie los puede escuchar y hasta está comprobado científicamente que hasta el cáncer nos puede visitar. Nos puede visitar dado a la salud mental de nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra mente tiene, esta máquina trabaja formidablemente. Increíble. Pero cuando esta máquina no está trabajando, a lo mejor hay que cuidarla un poquito más. O sea, en vez de criticar todo el tiempo, vamos a dar más amor. Te quiero mucho, mamita. Estoy feliz de que hayas tomado el paso que tú querías tomar
para que estés mejor. ¿Sí? Te quiero mucho. Besito. Mañana te voy a visitar y nos damos ese abracito. No la he conocido. ¿Pueden creer ustedes eso? No la conozco. Alguien de alguien de alguien de alguien le dijo que me llamara. Para que ustedes vean. El amor es la cosa más linda del mundo. El amor es la cosa más linda del mundo. Este domingo, si Dios nos lo permite, aquí cerrar para todos ustedes. Estaremos allí en el Park, South Park Inn. Para todos ustedes que estén interesados, por favor, estamos buscando sleeping bags. ¿Verdad? Las bolsas para dormir. Me dijo alguien que se llamaba. So, para todos ustedes que quieren cooperar con la misión, le damos muchísimas gracias al Aquí Me Quedo que nos dio un especial increíble para la comida. Mi papito me la va a llevar, de verdad, mi papá biológico, no el papito que está por ahí, no el esposo. Estará conmigo Wanda, si Dios me lo permite, nuestro chico Jason, nuestro chico Mike, que siempre está con nosotros. So, si usted quiere cooperar con nosotros, lo puede hacer. Nos deja saber de qué forma puede cooperar. Ya va a ser este domingo y vamos a estar allá y le vamos a tener una sorpresita a nuestros hermanitos. Dios me los bendiga, Dios me los acompañe. Los veo mañana en el café con Lili. Todavía no lo sé hacer. ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, así nos vamos, ¿ok? Así nos vamos. Me voy a acostar tranquilita. ¿Qué hora es? No sé. A lo mejor puedo ver algo de la novelita y les cuento. Y Colombia. La novela que estoy viendo es de Colombia, ¿saben? La otra novela que estoy viendo. Dios me los acompañe, Dios me los bendiga y no se, no, nunca, nunca se olviden de que Dios no hace porquerías. Buenas noches.